Bienvenidos amigos, así está empezando nuestro día con mi esposa. Ella se pidió unas quesadillas con arrachera, el gordito, mi hijo un licuado. Este es para compartir porque está grande, es de un litro. Y un pan francés, viene con huevo, con mantequilla, con miel maple. Ahorita les enseño dónde estamos. Y por todo esto es menos de 350 pesos. Entonces, para un desayuno de tres, pues está bien. Bien amigos, pues aquí fue donde comimos en el Chilito Rojo. Miren, voy a darle una pasita al menú. Muy bueno, muy bueno. Mucho sadeo. Muy bien, para que se identifiquen, aquí hay un Playa Mart. Ahí está la iglesia de Nuestra Señora del Carmen. Y pues aquí está la estación del ADO. Aquí es donde vamos a entrar. Los precios varían dependiendo si eres de Quintana. ¿Tienes credencial de Quintana Roo? ¿Eres quintanarruense? ¿Mexicano o extranjero? Aquí vamos a entrar por nuestro boletito. Bueno, yo vamos aquí cómodos. Es que mi bebecita ya quería viajar en un ADO. Ve videos de una persona que viaja en el ADO siempre en autobuses y ya se soñaba. Sí, si quieres quítatelo, hijo. Sí. Ahí déjalo, hijo. Sí, papi. Entonces él ya se soñaba con subirse en ADO. ¿A dónde vamos? Cancún, así es. Viste ahí con botalonas arriba. Mira, hay computadoras ahí. Es que hay computadoras. Abre porque hay computadoras arriba de ti. Son las televisiones. Hay una televisión allá y otra televisión acá. ¿Ella? Sí. Muchas gracias. Excelente. A ver amigos, algo interesante, genial, fue que nos bajaron aquí enfrente del Dubai, el casino. Y nada más. ¿Por qué les digo interesante? Porque el ADO, que yo sepa y que yo te hubiera entendido, nunca hacía parada aquí. Era de, salía desde Playa del Carmen a Puerto Morelos y de Puerto Morelos al ADO. Bueno, entonces esto es algo genial porque nosotros veníamos aquí a, primero vamos aquí porque vamos a comer algo a las Américas y de ahí vamos a ir a la playa. Bueno, ya venimos de ese lado, está el casino. Vamos a ingresar aquí a las Américas. Esta Plaza de las Américas, a comparación del de Playa del Carmen, es mucho más grande. Ah, aquí están limpiando. Miren, se mantiene muy limpiecísimo. Limpiecito. Y este está mucho más grande. Miren, este tiene hasta ascensor. Oh. Sí, gordo, el ascensor. Miren, para los que, ahora sí que, para los que no vienen muy seguido acá y quieren ver cómo es por dentro, así es, allá abajo están los estacionamientos, hay Dico, Del Sol, bueno, muchas tiendas que casi no conozco. Ahorita vamos a ir al comedor, aquí hay una sección de comedor, como les digo, está muy muy grande. Miren, aquí hasta está un Chedraui dentro de estas las Américas. Hay tiendas de ropa, Optima, Vertiche, Rams, entre algunos otros. Hay muchas islas aquí. Creo que llegamos temprano. De hecho, son a las 10:13 de la mañana. Hay un cine, el Cinépolis. Aquí hay otra salida de los estacionamientos. Allá está el Cinépolis. Miren, Óptima. Creo que llegamos muy temprano.
Bueno, ahorita. ¿Qué? Van a bajar al baño. Me parece que allá abajo hay baños. Miren nada más. Uf, está muy bonito. Incluso se alcanza a distinguir el cielo azul. Un piso nomás. Te digo, creo que llegamos muy temprano. Se siente como que todavía no abre todos los comercios. Ese no está abierto. Ahí está cerrado, está cerrado, está cerrado, está cerrado. Y ya son las 10 de la mañana. Suplementos alimenticios. Un Radio Shack, Marty. Bueno. Da la sensación como que si estuviéramos en la temporada de pandemia aún. Y no, ya estamos pasando la pandemia, pero todavía es muy temprano. Aquí está el Cinépolis y por aquí vamos a cruzar. Hace mucho rato que no venimos al cine, de hecho. Allá en Playa del Carmen también hay, pero bueno, nada más quería decirlo. Ah, miren, aquí hay bebedores para tomar agua. Agua gratis. Hay juegos, pero como les digo, parece que todavía no los conectan. Como que da la impresión de que estuviéramos en pandemia y no. Como pueden notar, está muy, muy grande. Ah, de hecho, por ahí sale para ir al Chedraui. Ya que estoy aquí, pues, y ya que estoy haciendo este video, voy a hacer un video largo. Más al rato vamos a ir a la playa y aquí hay un 4DX. La única película que hemos visto, bueno, que he visto junto con mi esposa, es la de Godzilla contra King Kong. No, solamente fue la de Godzilla. Godzilla. La de Devastación no la vimos en 4DX. No. Ándale. Como les digo, casi nunca venimos para acá, para Cancún. De hecho, hace 2 meses más o menos que no vengo a Cancún. Ahí está otra entrada, un ventilador gigante. Ahí está, pues, se llama Las Américas, algo así, todos esos departamentos. Liverpool. Y bueno, esta es una sección abierta. Como pueden notar, está abierto. Aquí se va a sentir más el calor. Aunque están los ventiladores gigantes. Y para allá está la sección de la comida. Atlas del Descanso. Bueno, todas las tiendas que ya pueden ver. Gran Chapur, esta tienda, por lo que sé, es del dueño de los hoteles Palace. Ahorita vuelvo cuando estemos subiendo ya las escaleras. Ahí vamos, ahí vamos. Bueno, ahí va subiendo. Ya se la sabe el gordo. Miren, así se ve desde acá arriba. Hamburguesas, Subway, McDonald's, super ensaladas, asadero. Bueno, aquí hay muchas tiendas para... Este es nuevo, este no lo había visto. ¿Tú lo habías visto? Este yo no lo había visto. Johnny Rockets. Y por este lado pues hay más tiendas. Está muy gigante este lugar. Pizza. La parrilla. Taco. Doña Maíz. Por aquí, si no estoy mal, hay una de comida china. Sí, creo que este es nuevo. Burger, shakes, sodas, comida china. Aquí hay más, pero todavía no abren. Y arriba hay una, como un lugar de juegos.
Vamos, 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 vamos. Caramba. Hay banco aquí para sacar dinero y también allá arriba hay otro BBVA. Muy bien, pues todavía no compramos nada, pero decidimos salir aquí al a la terraza esta que está aquí. Aquí hay un banco. Bajamos por este lado. Miren cuánto está creciendo Cancún. Hace 3 años que vi que esto estaba en construcción. De hecho, apenas se está terminando, parece. Parece que todavía lo están terminando ese. Wow, cómo crece. Este sí ya lleva un buen rato, que se llama, creo que se llama Malecón Las Américas, toda esta sección de edificios, de departamentos. Bueno, ya saben que yo me estoy dedicando a las bienes raíces. Entonces, si de igual forma andan buscando algo, pero ya sea en Playa del Carmen o Tulum, me enfoco más en esas áreas. Aquí en Cancún casi no. Aquí en Cancún solamente con Grupo Velas, con Alejandro Jiménez. Está Vela Towers. Están, de hecho, están para allá. De aquí, de las Américas, hacia allá, como a unos 7 minutos en auto, más o menos. Pero bueno, ahorita lo que venimos es a disfrutar un poco la playa y, bueno, a comer un poco algo. Pero honestamente, me siento muy, muy lleno. Ahí, por lo que sé, arriba de ahí, de donde dice rentas, ahí arriba de donde dice rentas, están las albercas y las áreas comunes. Pues es un lugar más privado. Es para ellos, para los dueños de los departamentos. Está muy bien. Como les digo, pues miren, por ejemplo, hace años aquí decían, a lo mejor aquí estuvo terracería, ¿no? Y decían, aquí se están construyendo departamentos, etcétera. Y pues bueno, ahorita se ve muy, muy bonito. De hecho, se ve muy, muy genial. Hay hasta algo que como un parque. Se ve genial. Ah, para ahí es el malecón. Ah, con razón, aquí se llama Malecón Las Américas. Aquí es el malecón. Yo viví acá un buen tiempo, aunque no conozco casi todo. Se ve muy padre. Se ve padre aquí, ¿verdad? El camino. Se ve muy amplio. Lo que le da un toque más verde es que el camellón, ahora sí que lo del medio, lo verde, está muy amplio y hay hasta 2 palmeras, 1, 2, 3, otra palmera, de dos palmeras. Está muy bien. Vamos a pasar por algo para tomar, amor. Ah, quiere bajar y quiere subir el gordo. Voy a acompañarlo, aunque lo estamos viendo y así, pero vamos a acompañar siempre al gordo. Ah, quiere bajar porque quiere subir por la escalera eléctrica. Le gustan las escaleras eléctricas. Uf, mira. Vamos, gordito. Ahí hay más. Con cuidado, bebé. No te vayas a caer. Pero de todos modos te estoy acá para agarrarte. Vamos, gordo, no te vayas a caer. Vente, vamos. Su caminador. Pues sí, está muy bien esta área. Ahora sí vamos a pasar de nuevo para comprar algo para tomar. Más escaleras eléctricas. Ahí nos encontramos al señor Cristian jugando. ¿Qué les parece? Es su caminadora. Pero está bien porque yo creo que así aprende a ser un poco más habilidoso. No se va a estar cayendo cada rato. Obviamente sabemos que está mal. No hay nadie aquí en espera. No está esperando a nadie. Pero así se vuelve un poquito más habilidoso. Bueno, ahora sí vamos, hijo. Para allá arriba. Eso. Eso. Yo creo que quiere subir para bajar, para volver a subir otra vez. Ah, no, para estarse ahí parado un buen rato.
Ya, Cristian, ahí voy. Aguas, papi, no te vayas a sacar aquí porque hay un hueco aquí. Uy. No, mira. Un dientecito. Ahora sí vamos a aprovechar para comer algo. ¿Qué tal te la estás? ¿Qué tal te la estás pasando, gordo? ¿Qué tal te la estás pasando, bien o mal? Eso lo dice todo. Eso. Eso lo dice todo. Baila. Y el Gordis baila así. Baila, Cristiancito. Ponte en modo autobús. Cuando se pone en modo autobús es porque trae así como los autobuses, trae aquí su espejo. Ah, mi bebé. No, a Tulum. Ay, a pesar de cómo me meto, joven. Ahorita sigo grabando. ¿Y ahí qué haces, gordo? ¿Estás construyendo? Ya, ya paró. Miren, amigos, nos brincó un saltamontes. Muy grande, es, parece saltamontes, pero no sé qué sea. Lo he visto en esa película, la de como larvas, no, langostas asesinas. Lo he visto en esa película de langostas asesinas, pero es, parece un saltamontes. Muy bien, pues ya salimos de Plaza de las Américas para tomar el ruta 1. Tuvimos que tomar un taxi porque allá de Plaza de las Américas no salen los autobuses que van para la playa. Miren, aquí está el Chedraui y aquí está el Ruta 1. Cobra 12 pesos por persona. Mira, tiene muy bonitos paseos. Miren nada más qué bonita se ve. Uf, está muy despejado que incluso se alcanza a ver hasta las mujeres. Ay, aquí sí dan ganas de quedarse. Qué bonito se ve las mujeres desde aquí.
Bueno, vente, gordo, vamos a ver el mar. Entramos a un restaurante que está aquí a la orilla del mar. Pasamos nada más por un ceviche y algo de tomar. Vamos a ver qué tal está. Se llama Almadia. Almadia. Y pues desde aquí, incluso si me hubiese sentado aquí, ¿no?, tendría una buena vista. Miren, una buena vista hacia todo el mar y hacia Isla Mujeres. Solo que está muy caliente ahorita. Miren nada más cómo se ve hacia allá. Increíble, ¿verdad? Muy bien, solamente que está muy caliente. Me quemé. Está muy caliente. Entonces, pues hace rato salimos por aquí. Vamos a comer algo, nada más algo ligero. Bueno, no está tan económico, pero hay que probar de todo. Hay que darse a veces unos lujillos. Miren nada más. Increíble, se ve muy, muy bien. Y para que vean que no se les está mintiendo, hoy es... aquí está la fecha. Sábado 13 de agosto. Miren, miren, se ve increíble el mar. El clima también. Está muy, muy soleado. Primo, ahorita que termines, vienes aquí con ellos. ¿Quieren uno, reservar uno? Se ve muy, muy bien. Todo excelente. Bueno, por ahí tenemos el ceviche y unos ostiones que pedimos. Hace falta potencia, ¿verdad? Hace falta más potencia. ¿Qué? ¿Mucha? O sea, me voy a pasar, ¿no? Es que ya están cruzando ahí. Con cuidado y rápido. No, pues ya mejor no. Bueno, en resumen, comimos en el restaurante Almadia. Aquí les voy a poner el ticket para que vean cuánto nos gastamos. Muy rico, sí, muy rico. Es Ocean View. Creo que eso es lo que más se paga, la experiencia de estar ahí. Y preguntamos también sobre lo del ferry de Xcaret, que se llama Sailing. Si compran aquí, aquí mismo tienen la transportación gratis. De hecho, es el carro que está ahí parado, que dice Xcaret. Es ese carro que cada hora está saliendo, me dijo, cada hora está saliendo. El precio no pregunté, se me olvidó, pero tiene unos precios muy competitivos, parecidos a los de Ultramar. Entonces, pues bueno, el precio podría decirse que es el mismo. El servicio, pues todavía no hemos ido las mujeres en ese. A lo mejor la siguiente semana vayamos. Vinimos a el Chedraui, subimos hasta el segundo nivel y miren esta vista. Está muy bonito, ¿verdad? Para allá es para el centro de la ciudad. Y para acá, pues la zona hotelera sigue. Para este lado. Aquí hay mesas, hay un restaurante. Miren, aquí hay sillas. Miren, ahí están los precios de los alimentos. Ceviche, a ver, léelo, amor. Ceviche. Desde arriba. De camarón, el mediano 152, de pescado 165, de pulpo 165 y mixto 152. Y en grande los precios son de 195, todos. Sí, cócteles de camarón, de pescado, de pulpo. Una vienen los precios, tostadas, de camarón, cervezas. Una cerveza. Vamos a tomar una cerveza porque ya comimos. Ajá. ¿Vale? Ándale. Vale, vamos a pedirle aquí. Ya nos vamos, está genial, miren. De allá venimos. Allá está el elevador, aquí la rampa. Pues bien, pues como tal es todo esto, pues es el Chedraui. Bueno, ya regresamos de la zona hotelera. Nos vamos a echar una chamoyada. ¿Cómo se llama lo que el bebé pidió? Un raspadito. Raspado de piña para el gordo. Ya nos encontramos aquí nuevamente en el paradero donde iniciamos hace rato. Ya volamos el dron, unas buenas tomas, ¿verdad?
Miren, para allá está el Chedraui. Uf, ya comimos bastante. Ahorita vamos a regresar otra vez a las Américas por unas cositas por las que venimos en un principio. De hecho, fuimos a grabarles porque todavía no abrían. Pero ahorita vamos a regresar a las Américas a hacer unas cositas. Vamos a agarrar el número 17 desde aquí para ir para allá. Amigos, pues tomamos el 100. El 100 nos deja prácticamente abajo de las Américas. Abajito, vamos a ir por el túnel de abajo. Miren nada más, vamos a subiendo por aquí. Ahí para los dos. Hay escalera y rampa. Ya regresamos porque tenemos que seguir trabajando, hacer unas cosas aquí. Ahí está el gordo. ¡Ey! No pongas tus manos. Bueno amigos, ya sí hemos llegado a Playa del Carmen. Ya algo noche, saliendo del ADO. Ahorita ya son a las 9:10 de la noche. Nueve en punto de la noche. Como pueden ver, todavía hay ambiente aquí. Hay muchas personas. Muchas personas caminando. Hay todavía vida nocturna. No, y de hecho todavía hasta la medianoche va a seguir habiendo mucha gente aquí. ¿Por qué? Porque esta es una ciudad pues que tiene mucha vida nocturna. Y que en las noches, pues incluso a esta hora es temprano aquí. Y bueno, yo desde aquí me voy a despedir. Desde esta parte que es el Parque Fundadores. Espero que se le hayan pasado muy bien y que les haya gustado este video. Fue un poco largo, recorrimos gran parte de Cancún, pero vale la pena. Y bueno, yo me despido con esta imagen del Portal Maya. Nos vemos en una siguiente Chino Aventura y gracias por acompañarme a mí y a mi familia. Y para terminar el día, una marquesita. Bueno, dos marquesitas en realidad. Ándale, mejor la cambio. Agárralo, amor. Eso es arte. Muchas gracias. Muy rico.
hold on, just let us escape and fly away tonight. This song.